¿qué hace un italiano en Barcelona hoy? Bueno, hoy es San Jordi. San Jordi es para todos el día del libro, el día de las rosas, y es un día muy especial. Muchísima gente, y afortunadamente también un día de sol maravilloso. Come stai, Sandro? Bene, grazie. Come stai? Tutto bene? Sì, sì, in questa giornata sommamente particolare. Sommamente particolare. Sommamente particolare. E così cominciamo con le citazioni. Scuola. Scuola. Una giornata particolare. Particolare. Scuola è... E... Ricominciamo con Cinema Paradiso. Tu lo sai che io sono di Palermo, no? Sono siciliano. Come no? Come no? E lui è il... lui è il capo dei capi, Gregori. Gregori. El gran boss. El gran boss. Bueno. Yo no diría tanto, ¿eh? No diría tanto, ¿no? Además, nos quieren mucho, nos traen bombones, nos traen tiene los autores. Tiene mucho mérito todo lo que hace, toda su línea editorial, que es muy variada, tiene mucho mérito. Lo veo, lo es, veo. Es importantísimo, ¿no? Bueno, esto me parece muy interesante, ¿no? Sí. Y también algo me parece muy interesante, ¿dónde está? Esto me parece muy interesante. Hombre, lo es. Y además, tú estás aquí y yo tengo un regalito especial para ti. Tengo dos regalitos para ti, sí. Uno es este, que por supuesto te lo digo con sumo piacere. Sandro, sumo piacere per te. Lo leggerò con grande attenzione. Lo so. Wow. Io sono innamorato del cinema. Sto innamorato del film. Lo sé. Di del teatro. E della vita. Sì, esattamente. Lo pongo in altro. Otro. Questa editoriale. Ah, no, è una. Pero es una pieza muy importante sobre Cervantes. Pero Cervantes sé que es a ti te muy especial, sí. Por ser lo que es y por ser un escritor fundamental para todo, ¿no? Claro. Y para mí es un placer poder hacerte un libro tan especial que habla sobre los anarquistas que adoraban a Cervantes por ser un tipo que veía la vida de una forma libre, por ser libertario, por haber luchado por una serie de derechos de la gente, por haber estado en prisión durante dos veces, por haber sido condenado injustamente, por una serie de cosas que le pasaron en su vida y por ser el autor más traducido del mundo. No, esto ¿no? Sí, pero un poco, a veces me parece que Cervantes está un poco olvidado. Sí. Y esto tenemos que luchar para que no sea así. Tenemos que luchar. No es francés, no es inglés, es difícil, ¿no? Y entonces no es ni Petrarca. Y los españoles y los italianos tienen problemas en hacerse conocer, ¿no? En saber vender. Su propia historia y su propia, ¿no? Pero yo tengo una idea, que es hacer un monólogo, ¿sí?, sobre el Don Quijote, con teatro de apartamento, que es mi proyecto teatral. Lo sé, que además es precioso, ¿no? O sea, pero es una historia de loco, ¿no? Es complicado. Loca que puede acabar con tu, sí, existencia. ¿Sabes lo que es loco? Es saber lo que tienes que quitar, dónde cortar, porque es tan grande que es doloroso cortar, quitar... Cualquier parte es dolorosa. Exactamente. Cortar, ¿no? Es exactamente. Pero tú hiciste la odisea, y quien hace la odisea lo puede hacer todo. ¿Vale? Bueno, sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, fue una locura. Fue una locura. Hablando de la odisea, mientras no plantees el Ulises de Joyce, cualquier cosa... No, ahí no llego. Ahí no, ¿verdad? No, ahí no llego, no puedo. Sandro, disfruta. Gracias. De esta jornada particular, felísima. Vale, gracias. Y si tú tienes tiempo, a las 5 estaré en la librería italiana Le Nuvole en Gracia, sí, firmando las copias de mi novela, que se llama... No.
civico numero 27. Perfecto. Y que es en italiano. No, es normal. Y estoy buscando una editorial para traducirlo. Hablaremos. Vale, perfecto. Seguro, y te veo. Disfruta. Piacere. Grande piacere. Ciao. Ciao. Todo esto me gusta muchísimo. Es que tú ves gente con libros, con rosas, y te parece vivir en un mundo paralelo que no es el mundo de todos los días. Qué maravilla, qué maravilla. Y para mí, italiano, que no conocía esto, bueno, lo sabía que existía, pero esto me parece un, como he dicho, un mundo paralelo, un paraíso. Sandro, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo se fai? Ah, ¿hablas una... italiano? Sí, pero a mí parlo italiano. Vale. Tengo una pregunta para ti, muy importante. Dime. Desde un italia, voy que me expliquis la historia de San Jordi. A ver si te la sabes. Sí, claro. Tengo las mismas dudas, ¿eh? Me lo sé todo. Bueno, he estudiado. Sí. Era sorprenda. Sí, ahora te digo. Lo que pasó es que San Jordi llegó aquí para matar un dragón y para salvar una mujer, y lo mató, y de la sangre derramada ha salido un rosal, rosas por todos lados, y ella, para agradecerle lo que había hecho, le escribió una carta, un libro, y entonces libros rosas. T'he sorprendido, no? Voldria saber que aquesta història molta gent de la que passaria per aquí no se la sabria. Bueno, yo me lo sé todo. Ets que ets un estudiós, eh, Sandro? Pero una pregunta, ¿sabes por qué la tradición de libros y de rosas? ¿De dónde viene? Sí, de 1926, creo que fue el primer año. Sí, pero ¿por qué se regalan rosas y libros? Pues la idea fue de un librero. Vale, pero hay algo un poco más antiguo. ¿Eh? Sí, la leyenda. La leyenda de San Jordi. ¿Y la tele? La sangre que va a besar el drag sobre una ciudad. Y a partir de aquí el caballero iba a regalar a la doncella que salvaba. La rosa. La rosa, sí. ¿Y el libro? El Gibra. Ajá. No. Era por el día, sí, por el nacimiento de Cervantes, ¿no? Era por el parece que es el centenario, bueno, centenario no. Era ayer. Sí, sí, pero... La muerte de Cervantes. Sí, la muerte, pero también cogieron como el libro internacional, como el Día Internacional del Libro. Entonces se han unido un poco las dos fiestas. Aquí siempre el Día de San Jordi siempre se ha hecho lo del libro. Y como ahora ya se hace a nivel internacional, pues se junta un poco... Bueno. Entonces ya sabemos algo. Muy bien, gracias. ¿Sabes por qué esto de los libros, la leyenda, la conoces? Sí, un poco. ¿Ah, sí? De San Jordi. Sí. De San Jordi. ¿Qué pasó con San Jordi? Bueno, esto viene de muchos años, la historia, exacto, exacto, no sé cómo ahora contártela, pero sí que la conozco, del dragón, pues que quiso salvar a la princesa, eso es leyenda, la verdad no se sabe, pero siempre hemos seguido ya esta tradición, el Día del Amor para nosotros, de las personas que queremos, y lo demostramos pues con la rosa y un libro. Vale. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Conoces la leyenda que de San Jordi? Hombre, sí, la tenemos así un poquitín... La de San Jordi, que mataba al dragón. Y de la sangre nació lo que es, digamos, la rosa, ¿no? La sangre rosa. Ah, vale. Creo, no lo sé, si es... ¿Y el libro? El libro de San Jordi. La fiesta del libro no sé de qué viene. No sabemos de qué viene. Un poco, sabemos, o sea, no, lo del libro, no, lo del libro. No, yo por lo menos. Es que yo estoy estudiando para saberlo, porque no soy de aquí. Nosotros somos de aquí, correcto, lo que pasa que siempre la hemos vivido como se vive la fiesta, no hemos hecho mucho hincapié en
lo que es la, la parte. Pero ya, la tenemos, ya algo, sí, algo más. Sabe, algo, con más gracias. Conocimiento te vas, ¿no? Nosotros también, ¿eh? Gracias. ¿De dónde viene la leyenda esta de San Jordi? ¿Qué, qué pasó con San Jordi? Venga, perdón. ¿Qué pasó con San Jordi? ¿Qué pasó? El dragón, ¿no? El dragón y la princesa. Exacto, había un dragón y la princesa. Y San Jordi, que salvó a la princesa. Ya me parece muy bien. Hay un dragón, una princesa y San Jordi. ¿Y la rosa? La rosa salió cuando mataron al dragón, creo, ¿no? Sí. Con la sangre del dragón. ¿Y el libro? Libros que explica la historia, ¿no? No, hombre, no. Pues yo, por lo pronto soy de Sevilla, así que estoy un poquito perdido. Aquí. Yo lo que conozco del día del libro es Cervantes y Shakespeare. Ya poco más. Pero mira, muy bonito todo. A mí me gusta mucho cómo lo dicen los de los andaluces. Shakespeare. La primera vez que me dijeron Shakespeare, yo hago teatro, mira. Y dije, ¿tú conoces a Shakespeare? Digo, no. Pero como no lo conoces, Shakespeare. Y digo, mira, es la primera vez que lo oigo. Porque allí de toda la vida lo conocemos, entonces claro, ves, la confianza ves. Que se tiene. Es muy diferente. Sí. I love Shakespeare. Vale. ¿La leyenda de San Jordi la conocéis? Sí. Explícame. Pues... El dragón... No, el dragón no. ¿Entonces qué? Que había un castillo. Bueno, empecemos desde el principio, sí, el castillo. Con una princesa y un rey, que era el papá de la princesa. Y el dragón mató a la princesa. No. Había venido San Jordi y mató el dragón y salió una rosa porque por la sangre del dragón. Muy bien. Me parece muy bien. Muchas gracias. Es que como yo no soy de aquí, no lo tengo tan claro. Y ahora un poco más. Gracias. Chao. Princesa. ¿Conocéis la leyenda de San Jordi? Bueno, un poco, sí. ¿Y que, de qué va? Yo no soy de aquí y entonces no sé exactamente. Pues representa que es un dragón que atacaba a una princesa y San Jordi mató al dragón y de la sangre del dragón salió una rosa que le entregó a la princesa. Eso sería un resumen. No, me parece perfecto, pero yo lo que no entiendo, el libro, ¿por qué? ¿Por qué se entrega el libro? Pues sí, la verdad que tampoco lo conozco. Esto del libro me parece un misterio que nadie conoce. Es que me quedo con la curiosidad. Pues pero no, muchas gracias. Lo buscaremos. ¿Eh? Vale, perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta luego. La leyenda de San Jordi, ¿la conocéis? Sí. Ah, bien, dímelo, porque no soy de aquí, no la conozco. ¿Te la explico así rápido? Sí, por favor. A ver, que es un poco larga, pero bueno. Vale. No había un dragón que se comía a las personas, o bueno, había un pueblo que daba personas para que el dragón no se comiera toda la ganadería del pueblo. Las ovejas, las vacas. Perdona, que preferirían darle personas para que no, sí, y no vacas. Sí. Ahí. Esto me parece. Porque si no se lo comían todo el dragón. No, yo creo que es al revés, que le daban ovejas para había un sorteo, hicieron un sorteo para que cada por sorteo se sabía la persona que le tocaba dar de comer al dragón. Entonces no las vacas. Correcto, o las ovejas. No las vacas. Vale, y seguimos. En uno de estos sorteos le tocó a la princesa. Y el rey, muy a su pesar, le dijo que a la semana siguiente... Que es muy típico. La hija del rey, ¿no? Siempre se meten en lío. Bueno. Entonces el rey lo que hizo es llamar a todos los caballeros del mundo, del reino, para que fueran a matar al dragón y salvar a la princesa. En eso que a las últimas, San Jordi recibió el mensaje, se fue galopando con su caballo. Recibió un mensaje, WhatsApp. Por WhatsApp, sí, lo típico. Twitter. Imagino, sí. Y bueno, de ahí luchó con el dragón, él le clavó su lanza y de la sangre del dragón salieron unas rosas y cogió una de las rosas y la dio a la princesa. Ah, esto me ha gustado mucho. ¿Y el libro? Y el libro no sé de dónde sale, la verdad. Yo tampoco. ¿No? No. Esto del
no sé, del libro yo creo que es muy complicado porque nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Yo me quedo con esta curiosidad. Yo creo que es una buena excusa para fomentar la lectura y la cultura de Cataluña. Ah, ¿qué tú me dices? ¿Es algo comercial? Y tanto. Ah, seguro. Sí. Sí. Una construcción. Y, pero es también es el día de los enamorados, entonces sí, os dejo. No mucha gente sabe que Barcelona es ciudad literaria de la UNESCO y creo que hoy es un buen día para recordarlo. Hay otra motivación del por qué estoy aquí en Barcelona hoy, en este día maravilloso que es el día de San Jordi, el día del libro. Es porque yo estoy aquí en la Plaza de la Vila de Gracia, en la mesa de la librería Le Nuvole, la librería italiana, para firmar ejemplares de mi novela. ¿Qué es esta?